El Ateneo Obrero de Villaviciosa ofrece un curso y taller de máscaras que está teniendo un gran éxito. Lo imparte José Miguel Beneito, que nos acompaña en el taller y nos va a ir enseñando los trabajos y contando los secretos para hacer estas preciosas máscaras. Hola, José Miguel. Buenos días, Vicente. ¿Qué tal? Bien. En primer lugar, háblanos del taller y dónde se realiza, qué días, etcétera. Estamos en el Ateneo Obrero de Villaviciosa Sí. y estamos los martes y los jueves de 7 a 9 de la tarde. Tú naciste en Alicante, pero... Soy oriundo de Villena, de la provincia de Alicante, pero Sí. vamos, he vivido toda la vida en Madrid, pero yo he vinculado aquí en Villaviciosa viviendo 5 años y vinculado a Villaviciosa y a Celorio pues casi 35, Muy bien. ¿vale? Con una casina allí y bueno, pues ya prácticamente asturiano. ¿Cuál es el proceso para la creación de las marcas? Va a ser. Mira, vamos a coger por ejemplo esta. Sí. El primer trabajo que hacen cuando asisten es el concepto de las tres manchas en la cara, para partir de algún sitio. Luego, el desarrollo de esas tres manchas se hace en papel para coger el concepto de volumen Sí. y luego del papel pasamos a desarrollar papel de falla, a cubrir con papel de falla, que es el cartón fallero donde hacen las fallas y todo esto. Y adquiere rigidez y no pesa nada. Entonces, por ejemplo, de este dibujo Sí. salió esta máscara, Sí. porque luego ya viene la creación del que está realizando, en fin, todo esto. Este es el proceso básico y esencial para hacer máscaras. Siempre salen grandes. El siguiente proceso es construir en volumen con alambre, ¿vale? Que es lo que más cuesta coger la idea de cómo hacer en alambre un volumen. Luego cubrirlo con papel de periódico. Aquí tenemos este alumno que tiene 14 años, va a hacer para carnavales en Llanes. Este que creo que se llama Doraemon o algo así, es de dibujos animados. Entonces, el concepto es todo es por alambre. Esto desaparecerá después para que no pese nada y ya iremos lo que es construyendo el accesorio y los acabados. Después tenemos aquí el proceso de una típica máscara más veneciana. Esto va a ser una mariposa. Entonces, todo el proceso es partimos de una base que puede ser una máscara ficticia o la máscara realizada de algún vaciado de los alumnos, y a partir de eso empezamos a desarrollar el concepto de máscara que queremos hacer. Veneciana, máscara completa, como puede ser esta de aquí, ¿vale? Pues ya tenemos básicamente la idea de por dónde desarrollar. La virtud que tiene papel de falla es que podemos modificar. Esta la vamos a cortar para dar la sensación de las alas de mariposa. Entonces ya lo tenemos marcado aquí, cortaremos para que realmente el concepto. Y después ya el pintado es el otro proceso final y el acabado, porque se puede acabar o en arenas o en serrines, en fin, ya el acabado de la textura que queramos darle. Los materiales principales con los que se trabajan. Papel de falla, básicamente es papel de falla, cartón de falla, cola blanca y después los acabados, vamos a acabarlos o en arena o en yeso para dar un acabado muy liso, las típicas máscaras venecianas que vemos de decoración o para ponerse, pero básicamente son los materiales que trabaja. Son todos muy, muy económicos, muy baratos. Eso todo es la creatividad lo que importa en el alumno. Los alumnos lo disfrutan mucho. Sí, hombre, al principio, sobre todo a las personas más mayores, les cuesta ese concepto y dicen, ¿qué hago aquí arrugando papeles y venga papeles? Porque no se ve. Pero ya ahora que van viendo, ya veis el resultado. Allí hay, por ejemplo, una máscara muy típica veneciana, que es esta de aquí, que al principio la alumna no lo veía. Pero claro, ahora ya ves que ya coge cuerpo, coge las formas, la ha modificado 3 veces y todavía le queda otra modificación. Ahora, en esta hay que decidir qué acabado le damos, si muy liso, con yeso o con arenas, para que realmente el resultado sea el que el alumno quiere. ¿Vale? Pero eso todo es la creatividad de ellos lo que importa aquí. Aquí no hay ninguna norma escrita ni... Son caras que tienen vida, ¿no? Sí, Como sí, esta que sí, estamos sí. viendo, ¿no? Esta, por ejemplo, pues cuando se estaba acabando dijimos, joder, la boca queda como muy inexpresiva. Entonces se nos ocurrió ponerle dos dientes
Cuando esté pintada ya veremos un poco los resultados. Esta alumna, por ejemplo, ya tiene una edad como la mía, o sea, ya una edad importante, y al principio no se veía. Esta máscara, la alumna no está contenta con ella, pues ahora tenemos que empezar a modificarla. Esto es la reproducción de una máscara finlandesa, que está en un museo, y estamos en pleno proceso de ir acabándola y rematándola, ¿vale? Porque se puede recortar, la virtud del cartón de falla es que podemos modificar, esto lo cortaremos, ¿vale? Porque es una máscara metálica, de un guerrero. Vale, todos estos acabados, yo si quieres, podemos ir viendo algún acabado, por ejemplo, esta, que ya va cogiendo tono, se va a ir modificando siempre la pintura. Esto está acabado en serrín. Sí. Entonces la textura que le queda con la pintura encima, pues puede que sea la que queremos darle. Hay otras texturas que son esta, por ejemplo, que veis que es mucho más lisa, porque esta tiene un acabado ya de escayola, para darle un toque mucho más fino. La pintura, siempre decimos que no hay ninguna norma, es la creatividad del que hace la máscara. Tiene que ver que le guste el resultado que ha hecho con la máscara. Hay varios tipos de máscaras, me decías antes, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, este está haciendo una veneciana. La idea de esta máscara es que probablemente sea de varilla, para llevarle la mano y ponérsela encima, simple y llanamente, ¿vale? No sea de sujetar en la cabeza. Esta de aquí seguramente sí que la pondremos máscara para ponerse con una goma y llevarla con libertad de movimiento continuamente. Esta de aquí es la típica, ¿dónde está? La hemos perdido, ah, está aquí. Esta está en proceso, es la típica máscara veneciana de las lágrimas, ¿vale? Pero en vez de hacerlo pintado, vamos a hacerle con volumen. Pues todo esto hay que ir recortando ahora, porque la virtud que tiene el papel es que podemos modificar. Se corta y se vuelve a incorporar más información. Este es un ejemplo de otro acabado, ¿vale? Que está el papel tal cual, rematado, con pintura muy suave, para que se vea de cerca más lo que son las sombras. Siempre les digo que hay que tener cuidado, porque las máscaras son para ver de lejos y fugazmente, con lo cual tiene que ser una pintura mucho más brusca de lo habitual. Esto es un proyecto de perro, que creemos que va a salir. Y luego, ¿y estas que tienes aquí? Estas son las caras, por aquí atrás, de los 8 alumnos, porque hay uno que parece que tiene un poco de claustrofobia y no se ha hecho la máscara todavía. O sea, son las propias caras de los alumnos que participan. Exacto, porque efectivamente. La idea es, vaciaremos esto en escayola, ahí tenemos ya algún ejemplo. Esto es un vaciado de escayola, para que ellos hagan sobre su propia cara una máscara. ¿Vale? Entonces, para que se les acople perfectamente a su cara. Ahora, no tenemos puesto el nombre, pero la prueba es cuando alguien viene, oye, ¿cuál es la mía? Te la pones y si te encaja perfectamente, esa es la tuya. Bueno, esto es otro ejemplo que estamos haciendo, de hacer un molde de unas figuras que trajo otro alumno para ver cuál es el resultado que le damos. ¿Qué tipo de alumnos tienes? Pues tengo desde 14 años, ¿sí? Pablo, que está encantado haciendo su cabezudo, hasta 80 años, o sea que tenemos de todo. ¿Y tienes gente de Villaviciosa y de otros lugares de Asturias? Villaviciosa y Llanes. Hay una persona, Antonio, que se dedica al mundo del espectáculo, que viene desde Llanes también para hacer el curso, realizar el curso. Vamos a ver máscaras neutras con él, o sea, hay otro trabajo también, pero que lo van a ver todos. Haremos también muñecos pequeños, porque se puede hacer todo. Esto ya implica un poco más de escultura y será un poco la última fase para poder desarrollar la creatividad en esta línea. ¿Cuánto? Bueno, es difícil preguntar cuánto tiempo podría llevar hacer una máscara, pero porque claro, supongo que desde que empezáis el taller hasta que lo vais terminando. Claro, aquí la idea de cuando nació este taller, la idea era acabar para carnavales. El problema, el hándicap, y la broma es la de siempre, en Asturias las cosas secan mucho más tarde, y más esto que son papeles y colas y todo húmedo.
pero el proceso habitualmente, si dedicáramos 2 días a la semana, en 4 jornadas se podría tener una máscara ya acabada y pintada y rematada. Uh-huh. Esto es una prueba, que va a ser una caja con una cara, es uh-huh. decir, que se puede aplicar a cualquier cosa que se nos ocurra. Aquí hay más ejemplos que están por hacer, o sea, están por cubrir de papel de falla. Este va a ser, no sé si lo veis, porque el papel es más difícil verlo. No, pero a la cámara sí se ve. La perilla, ¿vale? Sí. Los ojos, que es lo que siempre cuesta el concepto de coger, es decir, cómo elaboro una cara con papeles de periódico. Pues aunque ahí en el trabajo no se vea, también aquí en la cámara se ve perfectamente. Se ve perfectamente. Sí, 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 los ojos, la nariz, la perilla. Exacto. Tiene unos mofletes aquí que luego se va modificando al incorporar papel de falla. Tú eres autor de numerosos trabajos para compañías de teatro españolas, en los que además has participado como autor. Sí. Hace años, antes de dedicarme al tema al mundo de la formación en ventas, me dediqué prácticamente 16 años al mundo del teatro. Tuvimos una compañía y nuestra especialidad eran las máscaras. Y ahí pues colaboramos con Lindsay Kemp, hicimos varias óperas, entre ellas una para Montserrat Caballé, El sueño de noche de verano, es decir, nuestra especialidad era básicamente el mundo de la máscara, ¿vale? Aplicada al teatro y a lo que es la calle, el gran espectáculo. También has colaborado con Carnavales de Madrid o la Cabalgata de Reyes, entre otros decorados y colaboraciones, ¿no? Sí, eso fue durante 5 años. Nos encargábamos de la apertura de la Cabalgata de Reyes con grandes máscaras, muñecos articulados. Hicimos y diseñamos con máscaras también el nacimiento del Duende del Retiro en Madrid durante 3 años. Es decir, que ha sido una actividad permanentemente relacionada con el mundo de la máscara y el teatro. Nos dedicamos sobre todo al teatro infantil. Y luego en Barcelona colaboramos en la Escuela de Verano de Rosa Sensat, de ahí salió lo que es un taller de máscaras, y participamos con 4 compañeros teatrales en una exposición que duró casi 4 meses sobre el mundo de la máscara, aplicada al teatro. ¿Los alumnos disfrutan mucho con estos trabajos? Yo creo que sí, porque hay veces que miramos la hora, pues, llevamos aquí ya 2 horas y se nos ha pasado volando. Es un proceso que conjuga la imaginación de lo que yo quiero ver acabado con un proceso lento, que es la incorporación de un material con el papel. No es escultura, porque voy incorporando, ¿vale? Entonces yo creo que lo están disfrutando considerablemente. ¿Cuál es el problema? Que claro, no es inmediato el resultado. Hay máscaras que llevan prácticamente 4 semanas para que vayan secando bien, vemos la modificación. ¿Dónde van a verlo ahora? Con la pintura. La pintura ya es cuando emerge realmente lo que ellos quieren hacer. Esto es otro tipo de textura y de pintura, ¿vale? Como veis, es todo como a grandes rasgos, sin definir mucho, porque teóricamente será para ver de lejos, ¿vale? Si la tengo en casa, entonces sí puedo afinar mucho más, incluso pintar al óleo, porque uh-huh. ahí no me preocupa nada el desgaste que pueda tener. Dan miedo de guapas que sí, son, sí. ¿no? dan miedo, esa es la idea. Y aparte que están enfocadas para carnavales. Este es un proyecto que no sabemos cómo acabará el color, pero que va poco a poco cogiendo su propia vida. Yo siempre les digo que hay que probar con todo, ir modificando, hasta que uno vea que realmente lo que quiere conseguir y lo que nos aporta también la propia máscara. Este, por ejemplo, es un ejemplo. Este tiene arena, no sé si, me imagino que sí que se verá bien. Esto es una arena que hay teñida, que es un acabado. Aquí es pintura nada más y aquí es arena. Entonces se puede combinar muchos tipos de acabado. A todo esto luego hay que comprarle o telas o otros objetos para cubrir realmente la máscara y que quede decorada. Pero el otro es adicional. Y siempre decimos lo mismo. La máscara nos va a pedir una tela roja, una tela verde, si nos cae por aquí, una pluma, si hacemos la cabeza completa, nos va a ir pidiendo la propia máscara cuál es lo que queremos hacer. Este es un arte bastante desconocido, ¿no? Es desconocido. Habitualmente todo el mundo relaciona máscaras con Carnaval de Venecia. Sí. Antiguamente, aquí hay una persona, Inma, que nos trajo una muestra de máscaras hechas en cuero, porque se hacían antes en cuero, habitualmente, antiguamente. Todo eso se fue modificando y ya los materiales son diversos, desde el cartón de falla, látex es lo más habitual y el plástico. Pero realmente es ancestral, la moda del hombre de cubrirse la cara para hacer cualquier cosa sin que se identificara es ancestral. Entonces hay ejemplos de máscaras en todo el mundo, ¿vale? Estáis haciendo
no me acuerdo si te pregunté al principio, ¿lo hacéis en el Ateneo Obrero? ¿Qué días? Los martes y los jueves, sí. De 7 a 9. Y este es el primer taller que realizas, sí, ¿que sí. dura hasta cuándo? Teóricamente la idea era acabar en carnavales, vale. Pero hay algunos años que me dicen que les gustaría seguir. O sea, entonces, que bueno, lo vamos a plantear. Es posible que haya un segundo taller, ¿no? Sí, sí, sí. No, y luego, si alguien quiere incorporarse, esto es un proceso más creativo que otra cosa, por eso es curso-taller, porque yo aporto lo que sé, pero realmente es un taller donde cuantas más máscaras se hagan, mejor, es cuando más se aprende. Dinos la forma de ponerse en contacto contigo, si alguien quiere saber más información, sí, sí. Tienes un blog, perfecto. Un correo electrónico, un teléfono, un Facebook, lo que tú perfecto. Consideres. Colgamos un blog que es Máscaras en el Ateneo, blogspot.blogspot. Mi teléfono es el 600-305-308, ¿sí? Y el correo electrónico terienzu@gmail.com. Uh-huh. Pero si alguien quiere, en el Ateneo está la información y está el teléfono y está el correo, en el Ateneo de Obrero y Avicioso. Muy bien, pues oye, un placer poder descubrir estos trabajos que hacéis. El mundo de la máscara. El mundo de la máscara. Os felicitamos por el trabajo. También a los alumnos, porque la verdad que sí, están. Hay una pieza grande que no hemos podido traer porque sí. Está en montándose, que va a acompañar al príncipe, uno de los príncipes Aliatar en la cabalgata de reyes de aquí de la villa. ¿Ah, sí? Pero estamos montando ya la carroza para cuando venga el príncipe, entonces ya lo veréis. ¿Que lo estáis haciendo aquí en el? Se está haciendo aquí en el sí. Curso. Bueno, oye. Bueno, pues felicidades, lo dicho, felicidades por el trabajo, enhorabuena por estos resultados que vamos viendo. Poco a poco. ¿Sí? No, muchísimas gracias a ti y a toda la villa. Y bueno, espero que guste este reportaje, que yo lo estoy disfrutando mucho. Bueno, verán alguna de estas máscaras colgadas en el café de Vicente. Ah, ¿sí? Bueno, sí, pues si a ti te gustan, se recoge la propuesta, por supuesto, y creo que son trabajos preciosos, ¿no? Increíble, partir de que el alambre, papel de periódico, y después de mucho arte e imaginación. Bueno, José Miguel, pues muchas gracias. Gracias a ti, Vicente. Muchísimas gracias a ti. Venga. De verdad.